México participa en la 40ª edición del Salón Internacional de la Alimentación y Bebidas, que este año reunirá a 4.000 empresas de 70 países en la Fira Barcelona, Gran Vía, lugar donde cientos de visitantes conocerán las novedades en alimentos y bebidas. El evento fue inaugurado por el presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, y la ministra española Isabel García Tejerina. La participación mexicana está coordinada por ProMéxico con dos stands, uno de alimentos y otro de bebidas, ambos inaugurados por Ernesto Nemer, titular de Profeco. Sin duda es una gran oportunidad para México estar presente, conocer de estas generosidades de una feria tan amplia, tan rica, donde hay más de 140 países representados, donde va a ser visitada por más de 40-50 mil personas. El funcionario consideró que esta participación contribuye a conocer las condiciones de productos alimenticios de otros países. Algunos de los empresarios y productores mexicanos comentaron que esta feria ofrece una oportunidad de comercializar más sus productos en el mercado europeo y destacaron que es su elaboración artesanal y tradicional lo que les ayuda a competir. Con información de Carlos Mesa e imágenes de Albert Salamé, corresponsales en España. Notimex.